Hi everyone, welcome to the first open session of week one, Module Six. I am Arlette Yvonne Macedo Ortega, and I am very happy to be with you in this afternoon, guys, in the first session of Module Six. So, welcome everyone. I know these, these uh days are very special for Mexican people. So if you Couldn't attend this session, you can see the recorded session. Bienvenidos a todos a nuestra primera sesión de la semana 1 del módulo 6. Yo soy Arleta y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Yo sé que estos días son especiales para todos nosotros. Y les agradezco mucho estar aquí, pero si no pudieron entrar, recuerden que pueden ver la sesión grabada de esta sesión. So, now let's start. Um, first of all, guys, I would like to tell you that if you want to participate, you can do it anytime you want during the session. Just by activating your microphone or by posting your question or your comment in the chat box. I will be more than glad to help you out with all the questions. Si ustedes quieren participar, recuerden que lo pueden hacer durante toda la sesión solamente activando su micrófono o bien poniendo su pregunta o su comentario en el chat. Estaré muy contenta de ayudarlos con todas sus dudas. And now, guys, let's start. This is the um, agenda for today's session. In the first place, guys, we are going to look at the learning forum. After that, we are going to see the verb be. Then we are going to look at adjectives to describe personality, adjectives to describe a place. And I'm going to explain how to do integrating activities number one and number two. But if um, I know that um, there are a lot of things that we need to cover during the session, but if we don't have enough time to cover all these topics during this session, we can continue looking at these things on the second session that is on Friday. Eh, son muchos temas que abarcar, pero si no, si no podemos cubrir todos estos temas en esta sesión, los vamos a cubrir también en la segunda sesión so now let's start with the learning forum guys remember that every week you will have to participate in a learning forum it's very important to participate in this learning forum guys because it's the only it's the only chance you have to do Interact with your classmates and to practice your English. El foro Aprendiendo, ustedes van a participar durante las cuatro semanas de este módulo en este foro. Y bueno, es una gran oportunidad para ustedes para interactuar con sus compañeros y practicar su inglés. So I really, I really uh, hope to see you there, guys. Realmente me gustaría, espero verlos ahí en este foro. So, welcome everyone. Welcome, Aaron Marcos. Welcome to this session. And uh, every forum, guys, every forum in this module um, has a specific objectives. For example, in the first forum of week one, we have three main objectives. Look at them, they are in Spanish, but I'm going to tell them in English. First, you are going to introduce yourselves, guys, and then you are going to introduce someone else. After that, guys, you are going to ask each other questions about the people or about your hobbies or about the things uh, that you posted in the first entry. In order to um, carry out these objectives, you need to take into account the following things. In the first entry, that first entry guys is primera participación. In the first entry, you have to introduce yourselves. In order to introduce yourselves, you need to tell me your name, your age, the place of origin, your hometown, that in Spanish is lugar de residencia, your occupation, your maybe you can tell me about uh, your family in a very very general way and you are going to tell me about your hobbies and interest okay guys and um, then in the second entry guys uh, you are going to uh, introduce another person it can be a member of your family it can be a friend a colleague etc en su segunda, par en su segunda participación ustedes van a presentar a alguien más puede ser Un miembro de su familia, un colega o un amigo. And in the third entry, guys, you are going to ask each other questions eh, about your interests, about your hobbies, or about other people. What kind of questions you can ask? Well, you need to use two types of questions, W-H questions. And yes, no questions. Vamos a ver cuál es la diferencia entre yes, no questions, que en español son preguntas cerradas, and wh questions, that in Spanish are preguntas abiertas. Okay, so we are going to have um, some examples so that you can see the difference between these two types of questions. Well, now I have here. Um, a kind of example, guys, that you can use to introduce yourselves. I'm going to give you an example first. Hi, everyone. My name is Arlette. I am from Toluca. I live in Toluca. I am 38 years old. I'm a teacher. My birthday is on the 21st of November. I'm a teacher at my local university and on high school online SEP. My favorite food is Mexican food. There are four people in my immediate family. In my free time, I like doing pilates, um, doing exercise, go cycling, and having um, long walks with my dog. I don't like pollution, but that, that is something I can avoid and I can't help myself. All right, guys. Entonces, vean, tienen que poner, decir, hola, soy Arlette, soy de la ciudad de Toluca, vivo en Toluca, tengo 38 años, soy profesora, um, de mi, de mi eh, universidad y también de la prepa en línea CEP. Mi cumpleaños es el 21 de noviembre. Mi comida favorita es la comida mexicana. Hay cuatro miembros en mi familia inmediata. En mi tiempo libre, me gusta hacer pilates, hacer ejercicio, y andar en bici y tomar largas caminatas con mi perro no me gusta la contaminación, pero es algo que no puedo evitar. okay, so this is kind of example of what you uh, are expected to say in the first entry. eso es como un ejemplo de lo que ustedes esperan que hagan en su primera participación. okay, guys. so um, maybe, Aaron, you can introduce yourself. maybe you can follow this uh, sample. To introduce yourself. Can you? Would you like to introduce yourself, Aaron? ¿Si te gustaría presentarte? You can activate your microphone if you want. ¿Puedes activar tu micrófono? Si tú quieres. Would you like to have a try? Si te gustaría intentarlo. Okay, don't worry, Aron. Then, this es is another ejemplo. Hi everyone, my name is Yvonne. Uh, remember that my middle name, guys, is Yvonne. I am Arlette Yvonne. I'm 38 years old and I'm from Toluca, the capital city of the state of Mexico. I am a full-time teacher at my local university and on high school SEP. I live with my mom and my little dog. In my free time, I like going shopping, cycling, doing Pilates, watching short films and reading. I'm very into traveling. Ahorita vamos a ver cómo expresamos lo que nos gusta. Vean, en inglés podemos usar estos verbos para expresar nuestros intereses. Podemos usar el verbo like, el verbo love, el verbo enjoy y algunas expresiones como I am into and I am keen on. ¿Qué significa I like? Bueno, recuerden que este verbo eh, significa me gusta. I love. Significa amo, pero también significa me encanta. I enjoy significa disfruto. I am into significa soy aficionado o aficionada a. I am keen on también significa soy aficionado o soy aficionada a. Entonces, para expresar lo que nos gusta, pues podemos decirlo con estas cuatro, de estas cinco formas, ¿ok? La, la más común es cuando utilizamos el verbo like. Por ejemplo, I like pizza. Me gusta la pizza. I love novels. Me encantan las novelas. I enjoy a sports. Disfruto los deportes. I am into sports. Soy aficionada a los deportes. I am keen on science fiction books. Soy aficionada a los libros de ciencia ficción. Ok, entonces podemos decir lo que nos gusta en general, ya sea una cosa, una mascota, una persona. Sí. Y también, si tú quieres hablar de alguna actividad que te guste, ah, entonces podemos utilizar un verbo con ing o un verbo en infinitivo con tú. Un verbo con ing en inglés se le llama gerund. ¿Qué es un gerund? Bueno, un gerundio en inglés, chicos. No es lo mismo que un gerundio en español. Bueno, en inglés, un gerundio es un verbo con terminación ING no conjugado. ¿Qué quiere decir que el verbo no está conjugado? Ah, pues cuando un verbo no está conjugado, chicos, eh, se puede traducir con las terminaciones ar, er, ish. Por ejemplo, un verbo no conjugado es comprar, manejar, dibujar, viajar, ¿sí? Todos esos verbos que... En español terminan con ar, er, ir, son verbos no conjugados. Y en, es, en inglés, estos verbos no conjugados se pueden expresar de dos formas. Una es con terminación ing y la otra es con eh, la preposición tú. Por ejemplo, vean, I like eating pizza. ¿Cómo lo traduzco al español? Me gusta comer pizza. I like eating pizza. Y otra forma de decir lo mismo es en infinitivo. I like to eat pizza. ¿Ok? I like eating pizza o I like to eat pizza. ¿Qué pasa si yo pongo el verbo en su forma normal? Así como lo voy a poner en el chat. I like eat pizza. Esto, en primer lugar, chicos, está incorrecto. Um, Aquí lo voy a poner en el chat y le voy a poner que está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque vean que el verbo like y el verbo it están conjugados en primera persona. Si yo lo quiero traducir al español, digo, me gusta como pizza. Me gusta como pizza. No se oye bien, ¿verdad? No tiene sentido. Yo lo que quiero decir es me gusta comer pizza. Entonces, esto quiere decir que el verbo like, o sea, el que va enseguida del sujeto, que mi sujeto es I, sí tiene que ir conjugado. Pero si yo quiero poner otro verbo, este tiene que ir con terminación ing o en infinitivo con tú, para que eh, el verbo no esté conjugado y tenga la terminación ar, er, ir. Entonces, por ejemplo, vean, I love novels, me, me encantan las novelas, pero si yo quiero decir me encanta leer novelas, tengo que decir I love reading novels o I love to read novels. ¿Por qué reading novels? Porque yo les acabo de decir que un verbo que, te, que tiene la terminación ing es un verbo no conjugado que se traduce al español con la terminación ar, er, ir. Entonces, reading novels se traduce como leer novelas. To read novels también se traduce como leer novelas, porque to read es un verbo en infinitivo y también los verbos en infinitivo se traducen al español con las terminaciones ar, er, ir. Vean en el segundo ejemplo. I enjoy sports. I enjoy doing sports. I enjoy to do sports. En la primera estoy diciendo, me can, me disfruto los deportes. En la segunda, disfruto hacer deportes. Y en la tercera, disfruto hacer deportes. ¿Okay? Ahora vamos con las expresiones I am into and I am keen on. Eh, les acabo de decir que i am into quiere decir soy aficionado a y i am keen on también significa soy aficionado a si quieres decir soy aficionado al deporte pues puedes decir i am into sports si quieres decir soy aficionado a los perros i am into dogs si quieres decir soy aficionado al ejercicio i am into exercise Ahora, si quieres decir soy aficionada o aficionado a hacer deportes, entonces tendrías que ocupar el verbo doing en, con terminación ing. I am into doing sports. ¿Sí? Aquí solamente podemos tener dos opciones: el sustantivo, que es sports, o el verbo con terminación ing y el sustantivo. Vean: I am into doing sports. Lo mismo pasa con I am keen on, que significa soy aficionada o aficionado. I am keen on science fiction books. Y si yo quiero decir soy aficionado a leer libros de ciencia ficción, I am keen on reading science fiction books. Si quieren decir soy aficionada a hacer ejercicio, I am keen on doing exercise. Soy aficionada a escuchar música rock. I am keen on. Listening to rock music. Soy aficionada a eh, leer. Ah, no ya está. A bailar. A bailar, por ejemplo, salsa. I am keen on dancing salsa, right? Y de esta forma nosotros expresamos nuestros intereses, chicos, así de sencillo. Para expresarlos, pues recuerden que usamos el like o el love o enjoy. O también pueden utilizar estas frases como I am into o I am Kino. y aquí en este eh, cuadro les presento les presento pasatiempos y si ustedes se fijan todos estos pasatiempos son verbos con terminación ing entonces en inglés se llaman gerunds y les acabo de decir que un gerund en español es un verbo no conjugado con terminación ing, pero se traduce al español con las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, reading, leer, painting, pintar, drawing, drawing, dibujar, playing computer games, jugar juegos de computadora, surfing the net, navegar en internet, collecting stamps, coleccionar estampillas, collecting coins, coleccionar monedas. Going to the cinema, ir al cine. Playing with my friends, jugar con mis amigos. Playing with my dog, jugar con mi perro. Going to the beach, ir a la playa, ir al parque. Going to the park. Listening to music, escuchar música. Shopping, ir de compras. Singing, cantar. Dancing, bailar. Traveling, viajar. Camping, acampar. Hiking, caminar. Entonces, ¿qué? ¿Cómo dirían? Me gusta jugar con mi perro. Me gusta, bueno, eso se los voy a poner aquí en el chat. En primero en español. Me gusta jugar con mi perro. Vean. Ay, le puse tres R a perro, perdón. Pero bueno, en inglés lo diríamos. I like. Ahora, jugar. Terminación ar er ir. Ah, pues lo puedo decir así, con terminación ing. I like playing with my dog. Esa es una forma. Otra podría decir I like to play. To play with my dog. Me gusta jugar con mi perro. Ok. I like to play with my dog. Lo que no podría nunca decir es esto. I like play with my dog. Esto no se puede decir, chicos porque tenemos dos verbos que están conjugados y en inglés no se pueden tener dos verbos conjugados. ¿Sí? Esto está mal, porque si lo tradujéramos al español diríamos me gusta juego con mi perro y no tiene sentido, ¿verdad? Si lo traduzco al español, lo traduzco como me gusta juego con mi perro y eso no no lo decimos así, lo que quiero decir es me gusta jugar con mi perro. Ah, pues entonces, I like playing with my dog. Por eso en la última oración que les pongo en el chat, entre paréntesis, les pongo wrong para que se den cuenta que esa está mal. Y bueno, también eh, les pongo una tablita de los meses del año. Yo sé que los meses del año son muy fáciles, pero hay que recordar cómo se... Hay que recordar cómo, claro que sí, Aaron. I like to play with my dog. Yes, perfect. Hay que recordar cómo se pronuncia cada mes y cuál es la sílaba tónica, porque en español los eh, la sílaba tónica de los meses del año eh, varía. Por ejemplo, en español decimos enero, pero en inglés no decimos January, no, decimos January. Y en español decimos febrero, pero en inglés no decimos February, no, decimos February. ¿Sí? Es diferente, la entonación es diferente. ¿Cuál es la sílaba tónica en inglés? January es la primera, February es la primera, March, como tiene una sílaba, esta palabra solamente tiene una sílaba, pues se acentúa la vocal. March. April. Esta tiene dos sílabas, pero se acentúa la primera. Nos, nosotros decimos abril, ¿sí? Pero no decimos April. No decimos April. April, la primera, May. Solamente tiene una sílaba, no hay problema. Acentúan la vocal, May. June. También tiene una sílaba. Acentúan la primera vocal, chicos. June. Ahora, en inglés decimos el siguiente, July. Y en español decimos julio, pero en inglés decimos july. La sílaba tónica es la segunda, no decimos Juli no. Ni tampoco July, no, decimos July. July. Okay? Ahora, en el caso de agosto, decimos august en inglés. August. La sílaba tónica es la primera, August. Luego September. En el caso de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La sílaba tónica en inglés es la segunda: September, October, November, December, ¿ok? La, se la segunda sílaba es la sílaba tónica. Entonces hay que tener cuidado con la pronunciación y la entonación de los meses del año. Entonces decimos: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. December. That's it. As simple as that, guys. Y vamos a ver en un momento cómo decimos nuestra fecha de nacimiento, ¿ok? Es muy importante saber cómo decir nuestro cumpleaños o nuestra fecha de nacimiento en inglés. Bueno, pero antes de pasar a eso, vamos a ver algunos trabajos o ocupaciones. Recuerden que Occupations and Jobs. Aquí les pongo algunos, como teacher, nurse, civil servant, secretary, manager, cleaner, policeman, builder, and engineer, businessman, firefighter, postman, doctor, architect, social worker, shop assistant, shopkeeper, waiter and waitress. ¿Cómo se dice ama de casa? Housewife. Y es que varios me dicen housemaker, pero no, 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 es housewife. Housewife, pero también puede haber house husband. Nowadays we can have a house husband. Ahora, ¿qué es lo más importante eh, conocer sobre las ocupaciones, chicos? Bueno, lo más importante es que ustedes sepan cómo decir su ocupación en inglés y cuál es la pregunta más típica que te hacen en inglés para preguntarte por tu ocupación. Ah, pues simplemente te preguntan. ¿A qué te dedicas? Y en inglés, ¿a qué te dedicas? Es what do you do? What do you do? What do you do? ¿Cómo contestan? Bueno, pues decimos I am a. En mi caso, I am a teacher. Siempre, siempre contestamos con el verbo ser o estar, nuestra ocupación. Y nuestro artículo indefinido. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? A o an. Entonces decimos, I am a teacher, I am a nurse, I am a civil servant. I am a civil servant quiere decir soy un, eh, un servidor público, chicos, pero una persona que trabaja para el gobierno. I am a civil servant, I am a secretary. I am a manager, I am a cleaner, I am a policeman, I am a builder, I am an engineer, I am a businessman, I am a firefighter, I am a postman, I am a doctor, I am an architect, I am a social worker, I am a shop assistant, I am a shopkeeper, I am a waiter, I am a waitress. ¿Y por qué siempre le ponemos el artículo indefinido agua? Pues es una regla del inglés, chicos. En español no la necesitamos cuando decimos nuestra ocupación. Simplemente decimos, soy maestra. En mi caso, vean. Nunca digo, soy una maestra, ¿no? Siempre digo, soy ingeniero, soy policía, soy doctor, soy arquitecto. Pero en inglés es muy importante que siempre pongan el artículo indefinido A. And. Ahora, si ¿sí recuerdan cuándo utilizar a, pues el a, chicos, el artículo indefinido a, normalmente va con eh, sonido consonante. Consonant sound. Si la siguiente palabra empieza con un sonido consonante, entonces ocupamos el a. Pero, ¿qué pasa si empieza con un sonido vocal? Por ejemplo, architect. Architect, esta ocupación empieza con un sonido vocal, entonces digo an architect, ¿ok? Es con un sonido vocal, vowel sound. ¿Sí? Como a teacher, an architect, an engineer. Eso es lo que ustedes tendrían que saber para hablar de sus ocupaciones, chicos. Ahora, en el foro, en el foro aprendiendo, ustedes tienen que, en su participación número tres, chicos, ustedes tienen que preguntar eh, por lo menos a una persona de, de alguien de, de la clase, tienen que preguntar algo. Y para hacer preguntas, pues tenemos eh, que usar preguntas cerradas, que son las yes, no questions, y preguntas abiertas que son las que empiezan con una question word. ¿Y cuáles son las question words en inglés? Pues miren, esta tabla que les presento es la más completa de todas. ¿Por qué? Porque vienen todas las question words que existen en inglés. Obviamente, en este módulo no vamos a ver todas, pero sí vamos a ver la mayoría. Y estas, y estas palabras son bien importantes. Para hacer una pregunta abierta, vamos a ver que cada una de estas palabras, question words, tiene un significado específico. Por ejemplo, chicos, si yo quiero preguntar por alguien, tengo que usar who, que significa quién. Pero también lo puedo utilizar en plural, con, con significado plural. Who también significa quiénes. Entonces, cuando yo pregunto con who es porque me van a preguntar por una persona o por varias personas, sí. Por eso aquí el significado es persona, porque solamente lo utilizamos para preguntar por personas. Por ejemplo, ustedes le podrían eh, preguntar a alguien Who is your husband? ¿Quién es tu esposo? Who is your wife? ¿Quién es tu esposa? Who are your children? ¿Quiénes son tus hijos? Sí, porque solamente estoy preguntando por persona. Vean aquí hay un ejemplo. Who's that? ¿Quién es ella? That's Nancy. Ahora el where, el where significa dónde. Acuérdense, si ustedes quieren preguntar por un lugar, tienen que utilizar la palabra where en la pregunta, porque where significa para lugar. Por ejemplo, Where do you live? ¿Dónde vives? In Boston. Why? ¿Qué significa why? Why significa por qué. Y lo utilizamos para preguntar por una razón. Por eso aquí en el significado dice reason. Why do you sleep early? ¿Por qué duermes temprano? Y la respuesta es because I've, I've got to get up early. Porque me tengo que levantar temprano. Entonces, si ustedes quieren preguntar por una razón, why are you late? ¿Por qué, ¿por qué llegas tarde? Because I miss the bus. Porque perdí el, el camión. Ahora, si quieren preguntar por el tiempo, cuando, pues utilizan when. When es para preguntar por tiempo, como dice aquí, time. When do you go to work? Y a veces tiene el significado de a qué horas. When do you go to work? At seven o'clock. ¿A qué horas te vas a trabajar? A las siete. El how. How significa cómo. O sea, la manera en cómo realizas algo. Por eso dice aquí manner. How do you go? How do you go to work? ¿Cómo te vas a tu trabajo? Y tú contestas by car, en carro. El what, chicos, el what significa qué o cuál. Por eso esta palabra la utilizamos para preguntar por tu nombre, ¿están de acuerdo? Decimos what is your name, porque what tiene el significado de qué o cuál. ¿Sí? Por ejemplo, what do you do? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Hace un momento se las puse. ¿A qué te dedicas? I am an engineer. El which, el which significa cuál o cuáles. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre which y what? Si yo what les acabo de decir que también significa cuál. Ah, pues la diferencia está en que el which, chicos, lo utilizamos cuando tenemos varias opciones, dos o más opciones. Por eso aquí en el significado dice choice. ¿Qué choice? Opción. Por ejemplo, si tú Llegas a una tienda de ropa y estás indeciso. No sabes si te compras la blusa roja o la blusa azul. Y tú le preguntas a alguien, Which one, which one eh, should I buy? ¿Cuál, cuál eh, debería de comprar? Pero ahí ya tienes dos opciones. Y tú dices, The red blouse or the blue blouse. Por eso, cuando tienen opciones, utilizan which. Cuando no tienen opciones, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nacionalidad? Simplemente va a ser una. Ahí solamente utilizan el what. Ahora, el whose. Esta pregunta no la vamos a utilizar en este módulo, pero es importante que conozcan qué significa esta palabra para hacer una pregunta. La utilizamos para posesión y significa de quién. Whose is this book? Whose is this book? It's Alan. ¿De quién es este libro? Es de Alan. El whom. Tampoco la vamos a utilizar en, esta, en este módulo, pero ustedes la pueden ver a lo mejor en el siguiente módulo. Y significa a quién. A quién te encontraste. Whom did you meet? I met the manager. Me encontré al gerente. El what, chicos. El what puede funcionar solito o puede ir acompañado de palabras. Por ejemplo, what kind, que significa qué tipo. What kind of music do you like? I like quiet songs. También puede ir acompañado de la palabra time. What time did you come home? ¿A qué hora llegaste a casa? El how puede funcionar solito, como lo vimos aquí arriba, significa cómo, pero también puede funcionar con la palabra how many, que significa cuántos para cosas contables. How many students are there in this session? There are two students. How much también puede ir combinada con la palabra how eh, much, que significa cuánto. Podemos utilizarlo para preguntar por un precio o para preguntar por una cantidad de cosas no contables. Por ejemplo, el azúcar. How much sugar? How much water? ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta agua bebes? How much water do you drink a day? El how también puede ir combinado con la palabra long. Para hablar de duración. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? How long did you stay in that hotel? Cuánto tiempo permaneciste en ese hotel? For two weeks. El how often significa qué tan a menudo? Para hablar de frecuencia, chicos. How often uh, do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo vas al gimnasio? Twice a week. How también puede ir combinado con far. ¿Qué tan lejos? Para hablar de distancia. How far is your school? ¿Qué tan lejos está tu escuela? It's one mile far. También puede ir combinado con all. Es la típica pregunta para la edad, chicos. How old are you? I am 16 years old. How come? How come significa... Eh, es como el why. ¿Por qué? Es otra forma de decir por qué. How come... How come I didn't see you at the party? ¿Y cómo es que no te vi en la fiesta? Bueno, yo les recomendaría que le sacaran una captura de pantalla a esta tabla porque realmente tiene todo lo que necesitan saber de cómo hacer una pregunta abierta en inglés con las question words que tenemos aquí como who, como where, como why, como when, how, what, which, who's, whom, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old, and how come. Bueno, vamos a, en, a ver otro tipo de preguntas en inglés que se llaman yes/no questions. ¿Por qué se llaman yes/no questions? Pues simplemente porque siempre contestamos con un sí o con un no. Por ejemplo, en español: ¿Eres casado? No. ¿Eres soltero? Sí. ¿Tienes hijos? No. Eh, ¿Trabajas en una oficina? Sí. Sí, esas son las Yes No Questions en español. En inglés, ¿cómo formamos una Yes No Questions? Bueno, pues la formamos con un auxiliar. Sí, Siempre empezamos las Yes No Questions con un auxiliar. Por ejemplo, el auxiliar del verbo, el verbo ser o estar, chicos, es un verbo bien especial. ¿Por qué? Porque funciona como verbo que significa eh, soy o estoy pero también funciona como auxiliar. Por ejemplo, ¿eres mexicano? ¿Are you Mexican? Yes, I am. ¿Are you American? No, I'm not. ¿Do you live in Mexico? Yes, I do. Vean, ¿do you live in Mexico? Empieza con el auxiliar del presente simple, que es el do, y contestamos con el mismo auxiliar. Ahora, eh, les presento aquí un ejemplo. De una chica, vamos a suponer que Ana es su compañera, ¿ok? Y Ana eh, des se describe en el foro. Vean, esto es una, un ejemplo. Eh, a lo mejor, pues, es, es grande la descripción o realmente ustedes no tienen que hacer una descripción tan grande. Pero es un ejemplo muy bueno porque aquí vemos varios aspectos que ustedes también podrían eh, adoptar para presentarse eh, en el foro aprendiendo. Entonces dice: Hello, I am Ana, I'm 30 years old, I'm a fashion designer. I'm from Spain, I live in Asturias with my husband and two sons. I live in an apartment, I have my own fashion studio. My husband is Mario, and my two sons are Rodrigo and Janela. in my spare time i love going shopping i like shoes and dresses my favorite book is pride and prejudice my favorite movie is the devil wears prada i love romantic music my favorite group is loreja de van gogh i like cleaning my house but i hate cooking so i like going to restaurants for dinner my favorite food is roasted chicken i don't like playing sports i love traveling i want to travel to venice italy it is very romantic i like english I like English because it's very important for my career. If I can speak more languages, English can help me to communicate with people from different countries. Bueno, chicos, nos queda un poquito menos de un minuto. Vamos a regresar a la sesión con la misma liga, ya solo para eh, terminar con los temas que se están viendo, unos 10 a 15 minutos más, ¿ok? Bueno, esta es la descripción de Ana. Y recuerden que ustedes tienen que leer la descripción, por lo menos, de alguien de sus compañeros y luego.